Ya es muy fácil petar al Sporting. Oh, CCR, es muy fácil petar al Sporting. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23. Bienvenidos al resumen del tercer episodio del Modo Manager con el Real Sporting de Gijón. Recordaros que esta serie la hacemos íntegramente en Twitch, aunque tenéis el episodio completo resubido aquí, en el canal de YouTube. Empezamos en el partido de Copa del Rey contra el Granada. Conseguimos una victoria bastante cómoda y también tomábamos la manija en las negociaciones por el fichaje, por el retorno de Sergio Álvarez. Nos cruzábamos con el FC Barcelona en Copa del Rey previo clausulazo a Kumic, que nos dejará a final de temporada. Os dejo con el resumen del partido del Barça. Atentos. De hecho, me daría bastante vergüenza empezar perdiendo. Bueno, no pasa nada, que juegue en liga. ¡Ojo, ojo! Bueno. Cuidado. Cuidado que esto empieza a ponerse serio. O sea, estamos haciendo un fútbol de muy alto nivel. Gol de Messi. Lo saca el Barça, digo yo, ¿no? Bueno, Aitorín. Pues fijasteis, ¿no? Aita Messi. Griezmann. Mira qué paradón acaba de hacer Ter Stegen, ¿eh? It's over. El Barça al carré. Pues sí, mis panas, cosechábamos la victoria contra el FC Barcelona, avanzábamos a semifinales y también en la Liga seguíamos haciendo lo que teníamos que hacer. Nos cruzábamos contra el Elche y en la ida perdíamos 3-2, un resultado no muy malo, aparentemente. Cuidado con Yuka. ¡Al palo! ¡Al palo, chicos! La última jugada, venga ya. Llegaba un momento clave, partido de vuelta contra el Elche, atentos. ¿Quieres ser yo? Bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buah, qué golazo de Pedro! Al palo y dentro. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado. No voy a intervenir en defensa porque... Bueno. Nos la pongo en la escuadra. Peremilla. Va, por favor, no la liéis. Vale. Estamos eliminados. Vaya rabia, tío. Vaya rabia, macho. Pues ya lo visteis, nos eliminó el Elche en un partido pues que íbamos 3-0 y nos remontaron no saben ni cómo. Y desde entonces, decadencia absoluta. O sea, decadencia absoluta. Teníamos 10 puntos sobre el séptimo y fijaos cómo llegamos a la última jornada. Ahora a rezar. Girona 0-3, hasta luego. Entra Girona. ¿Cómo? ¿Cómo?